Bueno, y una menor de 7 años falleció en el hospital Robert Reed Cabral con síntomas probables de dengue. Precisamente los principales centros pediátricos y en general de la capital han disminuido la incidencia de los casos. Tenemos a Cornelia Mota justamente allí en el Robert Reed Cabral para que nos cuente más detalles. Adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes. El menor fallecido procedía de la comunidad de San Cristóbal y llegó a este centro en estado de gravedad. Actualmente el hospital Robert Reed Cabral cuenta con 20 menores hospitalizados, el Santo Socorro con 16 y el Vinicio Calventi con 9 niños ingresados. Probable, no con diagnóstico muy confuso. Se envió a INACI para hacer diagnóstico a través de la necropsia. Hemos tenido mejor control, hay menos demanda de pacientes y entonces eso hace que se puedan asistir más oportunamente. Las emergencias de estos centros continúan abarrotadas de pacientes con afecciones respiratorias. En cuanto al virus AH1N1, el director de Salud Colectiva llamó a la población a no alarmarse con la enfermedad. Es que el virus H1N1, digamos, no tiene mayor letalidad que el virus normal de la gripe. Es decir, luego de esas epidemias, el problema es que se ha estado esperando una mutación del virus no H1N1, sino el virus H5N1, que es el virus que produce algunos casos de enfermedades respiratorias graves en Asia y en algunos países de Europa. Nelson Rodríguez Monegro afirmó además que en el país hay unas 300.000 vacunas contra el virus. En otro orden, Rodríguez afirmó que el cólera está controlado en la provincia de Pedernales. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios.